pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Miedo y ansiedad. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 11. Mientras por un lado la pandemia diezma a la población, son por otro lado los terremotos, las nevadas, las inundaciones o los incendios los que van poniendo la rúbrica a los azares de estos difíciles tiempos que vivimos. Como se suele decir, todo está fatal. Pero a todo esto tenemos que sumarle la crispación social que acarrea la actual situación, la cual está causando que medio mundo ande de manifestación en manifestación con sus incertidumbres y su falta de esperanza arrasando todo a su paso. Tal vez sea por esto que desde hace un tiempo me resisto a ver las noticias. No es que opte por vivir en una nube de ignorancia ante lo que pasa a mi alrededor, pero entre todo lo que nos está aconteciendo en estos últimos tiempos, prefiero dosificar las dosis de violencia, inseguridad, impotencia, decepción e incapacidad que transmiten los telediarios. Pero esto no es algo que debiera de parecernos tan extraño. ¿Por qué? Pues porque si prestamos atención a las palabras expresadas por Cristo en su tiempo entre nosotros, comprobaríamos cómo hace más de 2000 años ya nos advertía sobre los tiempos en los que la violencia y la maldad se iban a multiplicar sobre la tierra. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versos 6, 7 y 12, podemos leer: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras son como una radiografía del estado actual de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Un todos contra todos en una mezcla de egoísmo, miedo e indefensión en la que cada día presenciamos la muerte de nuestras esperanzas a manos de la incertidumbre. En pocas palabras, nos está devorando la desesperanza. Y mientras, ¿hacia dónde mira el hombre? En este último tiempo la esperanza del mundo está siendo depositada en las ansiadas vacunas. La nueva piedra filosofal de este tiempo, la llave de todas las puertas, el nuevo pasaporte para la felicidad y el final de toda ansiedad. Pero, ¿es el problema del hombre la muerte o la vida? ¿O el verdadero problema del hombre y la causa por la que huye de la muerte es la incertidumbre de su destino eterno? ¿Vamos entonces a pretender huir de la muerte o a enfrentarla como parte inherente de la propia vida? No es este un lugar en el que la resignación gane la batalla. Este es un espacio en el que traer a su vida esa palabra que todo corazón necesita para enfrentar el día a día con esperanza. Por lo tanto, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo ser libre de esa locura de ansiedad que envuelve este mundo? La palabra de Dios nos insta a tomar prestancia en cuanto a dejar de ser simplemente oidores del mensaje de salvación que habita en las palabras de Jesucristo. Y nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2: en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que usted puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, poner su vida en sus manos y comenzar una nueva vida fundamentada en el perdón y en la gracia. Una nueva vida en la que disfrutar del amor que nace del corazón de Dios hacia su persona, manifestado en la obra de la cruz de Jesucristo. Pero también una nueva vida llena de esperanza, una vida en la que alcanzar a otros, a todos aquellos que no tienen más horizonte que ser consumidos por la enfermedad o incrementar las filas del paro, mientras viven ignorando el fatal destino de sus almas. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.